La llegada de Arturo Vidal reforzó con jerarquía el plantel del Barcelona, pero también generó un problema para el club catalán. En el equipo que conduce Ernesto Valverde hay 6 jugadores extracomunitarios y solo se pueden inscribir 3 en las nóminas para las competencias españolas. Mira también el nuevo Barcelona de Lionel Messi, en la cuenta regresiva para el debut oficial Vidal, más los fichajes de los brasileños Arthur y Malcolm, el colombiano Yerry Mina, y los otros 2 brasileños, Marlon Santos y Coutinho, generan una superpoblación de jugadores sin pasaporte europeo. En la plantilla del Barcelona, Leo Messi y Luis Suárez, por ejemplo, son comunitarios. La primera prueba oficial del Barcelona será el domingo, por la Supercopa de España, ante el Sevilla, y los dirigentes trabajan a contrarreloj para solucionar el problema que le generaron a Valverde. Mira también Lionel Messi recibió con una sonrisa a Arturo Vidal, que lo elogió y dejó atrás las asperezas. Mina y Marlon no serán tenidos en cuenta por el DT. El defensor colombiano cotiza alto tras sus buenas actuaciones en el Mundial de Rusia. Everton, Manchester United, ambos de Inglaterra, y el Olympique de Lyon, Francia, se mostraron interesados en el jugador nacido en UHN. En tanto, por el brasileño también se baraja una oferta del Sassuolo por 12 millones de euros. Además, hay varios equipos de la Bundesliga de Alemania interesados en el central carioca. Mira también el Barcelona presenta a Arturo Vidal mientras pelea por otra superestrella, pero falta uno. El as bajo la manga de los dirigentes catalanes es que a Coutinho le aprueben los papeles y pueda sacar su pasaporte portugués. Pero el trámite se demora y el tiempo apremia. Todo indica que podrán resolverlo para el inicio de la Liga de España, el fin de semana del 17 al 19 de agosto. Pero para la Supercopa, Valverde debería descartar a uno de sus fichajes o a Coutinho, el pase más caro de la historia del club.